El Master GT Alojendo. Hey, ¿qué pasa, crack? Si te gustan mis vídeos y contenido, te agradecería que te suscribieras y pulsaras a la campanita, para que YouTube te mande una notificación cada vez que subo vídeos, así estés al tanto de mis vídeos y no te pierdas ninguno. También recuerda seguirme en mi página de Facebook, el cual te lo dejo en la descripción, y dar like a mis últimas publicaciones, así sabrás cuando subiré un vídeo nuevo. Bueno, sin más nada que decir, corre vídeo. Hey, ¿qué pasa, cracks? El día de hoy damos inicio a una nueva serie, la cual trata de tops de mods. Sí, esta serie que todo mundo hace, pero trataré ser lo más original posible para este tipo de vídeos, ya que después de todo ustedes se cansan de ver las mismas recopilaciones de mods. Ojo que dije trataré, ya que nunca se sabe si después otro loquendero piensa igual que yo, o yo pensaré igual que otro loquendero, nunca se sabe. Bueno, hoy les traigo los mods más divertidos del GTA San Andreas. Antes de empezar les digo que hagan una copia de seguridad de la carpeta Cleo y de la carpeta TXD de la carpeta Models, o instalarlos con el mod loader para que lo puedan desinstalar más rápido, por si acaso les jode el juego, lo que dudo mucho, ya que a mí me va perfectamente, pero más vale prevenir que lamentar. Y bueno, sin más nada que decir, comencemos. Y bien, empezamos el vídeo con un mod bastante entretenido. Este mod es el mod de disparar autos con un arma. Sí, este mod ya lo mostró Trolencio 911, pero como yo me copio de Trolencio. Jaja, no me tomo nada en serio XD, la cosa, este mod lo que hace es disparar autos con un arma, baja la redundancia XD, pero, antes de poder usar el mod debemos escribir la palabra, bull, como aparece en pantalla, y, este mod por una buena razón que desconozco, solamente sirve con la M4 y con la subfusil, con esta, y con esta, 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 con esta, y con esta. La cosa, es que solo podremos usar el mod con esas dos armas. Y al disparar saldrán los autos, que por si el mod se llama disparar autos con un arma, también dispara helicópteros. Este mod es muy entretenido, ya sea para volvear por el mapa, o para destruir y matar persona, o hacer cositas con los autos que salen del arma. Puedes entretenerte por varios minutos o incluso horas con este mod si le encuentras una buena utilidad, yo simplemente lo uso cuando esté aburrido y quiero matar pets a lo mandrila. Y, les digo que no usen mucho este mod, o más bien no se pongan a disparar a los coches a un determinado lugar, ya que les puede pasar esto. Y también, es que este mod al apuntar hacia arriba y disparar, no saldrán los autos, el mod tiene ese pequeño error, pero bueno. Lo bueno es que podremos utilizarlo bien, y poder disfrutar de él. Y bien, pasemos al siguiente mod. Bueno, el siguiente mod trata de controlar autos desde afuera del auto, este mod que tiene algo de utilidad, la cual ahorita se las digo XD, para poder utilizar este mod debemos montarnos en un auto cualquiera, y, luego salirse, y a continuación presionamos el, control más, N, y luego con los números 8, 4, 6, y 5, del teclado numérico, vamos a poder conducir el auto, en pantalla les estaré dejando las instrucciones más específico. Y como ven, si no los golpearon el Brian en los dos ojos, podremos conducir el auto desde afuera del auto, y poder divertirse viendo cómo el auto se está conduciendo solo. La verdad se conduce muy bien con este mod, ya que este es el manejo que tienen los peatones, y por eso me gusta mucho conducir con este mod, se siente muy suave, y no acelera más de la cuenta, y tiene un giro muy bueno, perfecto para no chocar el auto, conducir tranquilamente por el mapa, o para misiones para que te exijan no destruir el auto, aunque no todas las misiones no son compatibles con este mod, y no podrás utilizar en todas, y la cosa útil que les iba a mencionar es que, al chocar a un policía o matarlo mientras que estamos utilizando el mod, no nos darán ninguna estrella. Tan solo miren, aquí estoy matando a un poli y no me dan estrellas, y para el que diga que tengo las estrellas desactivadas, pues haré un poco de desastre para que vean que las tengo activadas, y eso viene bastante bien a la hora de jugar. Y no solo funciona en autos sino en todos tipos de vehículos, bueno, yo lo intenté en motos. Y en el Vortex y me va bastante bien, en los demás vehículos no lo intenté, pero ustedes pueden probar. Y bien, pasemos al siguiente mod. (Risa)
tercer mod es un dron de juguete, el cual se activa escribiendo, drone, y apareciendo de una vez desde el cielo. Aunque, el dron más bien parece un avión de madera de esos que terminaban encima del techo del vecino por el resto de su aerodinámica vida. Pero bueno, no se puede pedir tanto para este fabuloso mod, el cual es un poquito complicado de usar, pero una vez le agarras el truco lo acabas dominando. Las funciones que tiene este dron, es el piloto automático, y lo activas presionando, P, y ahí lo tienes, un dron automático que vuela al lugar que se le da la gana. Bueno, de hecho no, una vez activas el piloto automático el dron se va al centro del mapa, el cual es exactamente el campo de Blueberry. Una vez ahí se pone a dar vueltas y vueltas infinitamente, pero si marcamos un punto en cualquier lugar del mapa y activamos el piloto automático, este irá hacia el punto, y cuando llegue comenzará a dar vueltas de nuevo. También, cuando estemos en el modo automático podemos aumentar y disminuir la velocidad. La letra K es para disminuir la velocidad, y la letra L es para aumentar la velocidad. Esto solo funciona cuando estemos en el modo automático, pero se puede aumentar la velocidad en el modo normal, con la tecla barra espaciadora. La otra función de este dron, es que tiene una mira la cual nos permite disparar misiles. Para activar esta mira, presionamos la letra V, y para dar zoom a la cámara presionamos U, y para regresar el zoom presionamos Y. Y los misiles los disparamos con clic. Y también podemos activar la visión térmica con la letra T, y la visión nocturna con la letra N, y para desactivarla presionan O. Y pues otra función que tiene este dron, es una búsqueda de policía, la cual no sé cómo se usa, así que no les daré detalles de la función. De todos modos, habrá un blog de notas de las instrucciones de este mod, para que puedan usar el mod sin problemas. Y para salir del avión presionamos Enter, o podemos presionar M para explotarlo. La verdad me ha gustado mucho este mod, perfecto para recorrer el mapa, ya que puede llegar a ser mucho más divertido que un avión. Bueno, pasemos al siguiente mod. El cuarto mod puede causarte unos buenos bajones de FPS si tienes una PC del año de los caracoles africanos, XD. Este mod es el de los trenes locos, el cual le incrementa muchísimo la velocidad a los trenes, tanto así que es muy difícil pasar por la vía. Lo divertido de este mod, es que puedes intentar estacionar un auto en medio de la vía, para salir volando, o causar un desastre con autos y peatones. Este mod solo es apreciable en San Fierro, más específicamente en Foster Valley, aquí su ubicación en el mapa. No puedo mostrarles algo divertido ya que el juego me va demasiado lajeado, pero ahí les dejo este mod para que se lo descarguen. Bueno, pasemos al último mod. Y bueno, como último mod, tenemos el mod de armas en los autos y motos. Para activar este mod debemos montarnos en un auto cualquiera, y luego, presionar Tab más 2. Y le saldrán dos alas al auto con un lanzamisiles con atracción a calor, y una minigun de cada lado. Los cuales se pueden disparar con clic, y guión. Este mod para mí es demasiado divertido, perfecto para sacarte unas buenas horas de diversión, destruyendo a cualquier auto, moto, avión, helicóptero y peatón que se le atraviese su camino. A los únicos que no puede destruir es obviamente al tanque, y al fruto tren. Pero a otro vehículo desde luego que lo va a destruir. Además, este mod va perfecto para una persecución de 6 estrellas de la policía, así es casi imposible que te eliminen. También puedes usarlo en misiones que tengas que destruir vehículos o matar personas, así no tienes que bajarte del auto y sacar las armas ni nada de eso, con solo presionar Tab más 2, y comenzar a disparar como un psicópata será suficiente. Y en motos también sirve de la misma manera, y no afecta ni vuelve más pesada la conducción de la moto ni nada por el estilo. En serio que este mod me encanta, yo a veces me paso hasta 2 horas jugando con este mod, y espero que ustedes también, y sin más nada que decir sobre el mod, terminemos con el vídeo. Y bueno cracks, espero que les haya gustado estos mods divertidos, ya saben que en la descripción estarán los links de los mods para que se los descarguen. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en una próxima ocasión, adiós.